Buenos días, estamos aquí con la subsecretaria Marta Delgado, quien es la representante de México en esta COP15 de Naciones Unidas para la Biodiversidad en Montreal. Vamos a platicar un poco de cuál ha sido la participación de México y cómo se ve el futuro en este marco global de biodiversidad post-2020. Subsecretaria, primera pregunta. Además de género y derechos humanos, ¿qué considera que México ha aportado al nuevo marco global de biodiversidad que saldrá en Montreal? Bueno, lo primero que hay que decir es que México ha participado en todos los procesos preparatorios de los 5 grupos de composición abierta y del grupo informal de Montreal, como uno de los 5 representantes de nuestra región. Somos, la verdad es que, reconocidos a nivel internacional. México es uno de los países que tiene más biodiversidad, conocidos como megadiversos. Y lo que México, pues nuestro rol es básicamente poder generar consensos, atraer acuerdos que puedan pues no ser tan estrictamente en la letra. Somos bastante flexibles y nos gusta participar como puente de pues diversas discusiones que tenemos en esta cumbre. También hemos brindado como país megadiverso la experiencia técnica, la práctica sobre el uso sostenible de la biodiversidad. México tiene una tradición muy importante, tenemos una Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, la CONABIO. Es una institución que ha sido reconocida a nivel global por la calidad de información que ha podido reunir y también por el tipo de comunicación que hacen para que el público en general y los ciudadanos y las personas que estamos vinculadas con el manejo sostenible de la biodiversidad podamos conocer las maneras como podemos ayudar y la importancia que tiene la preservación, la conservación de la biodiversidad. También México ha sido un promotor incansable, no solo en este foro, también en la conferencia de cambio climático, sobre las soluciones basadas en la naturaleza, tanto para combatir el calentamiento global y para promover la adaptación al cambio climático, como por supuesto para preservar la biodiversidad global. Hemos aportado para la construcción científica, de la construcción de indicadores que nos van a permitir mejor el monitoreo, el reporte de la situación de cómo va avanzando pues la conservación de las diferentes especies, y hemos sido muy vocales también para impulsar la meta 22 de género, una perspectiva responsiva en relación a la igualdad de género y también al empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos, incluido el manejo de la biodiversidad mundial. Las negociaciones en la COP15 aquí en Montreal han revelado divisiones en América Latina en temas como subsidios o financiamiento. En este sentido, ¿cómo está usando México su peso para tender puentes y cerrar brechas en la región? Mira, México es un país bastante escuchado. Tenemos también la ventaja de que tenemos personas de nuestro gobierno en los órganos subsidiarios y hemos presentado una iniciativa muy relevante con otros países de América Latina, con Costa Rica, con Chile, con Colombia, con Perú, para poder hacer fondo dentro del Fondo Mundial, del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, dentro del fondo, hacer un trust fund dedicado a esta convención, al tema de biodiversidad. Me parece que la propuesta inicialmente de estos países de América Latina nos ha unido más que nada y también ha tenido un eco muy interesante en otras regiones, no solamente en la región de América Latina. Esto, la verdad, vendría muy bien como resultado de esta COP15 en Montreal, porque pues le daría un poco como de futuro rápido, expedito, a la forma de financiar los compromisos o las metas que se a las que nos comprometamos las partes en esta conferencia. Ok, ¿cómo evalúa el hecho de que México sea de los pocos países latinoamericanos que no tienen una representación de nivel ministerial en esta COP? Es decir, que no venga el ministro de Medio Ambiente, por ejemplo. Pues mira, en realidad no somos de los pocos países. Varios países de América Latina no vienen representados a nivel ministerial.
México, por ejemplo, o Brasil, que también somos dos países megadiversos, ninguno de los dos están representados a nivel ministerial. La secretaria del Medio Ambiente en este momento, por ejemplo, se encuentra en Washington con el canciller Ebrard, viendo algunos aspectos importantes sobre el tema de transgénicos. El presidente les pidió y les encomendó esta tarea. Y indistintamente al nivel de cargo jerárquico, la delegación mexicana viene esta vez muy bien representada a nivel técnico. Traemos un buen grupo de gente de la CONAVIO, de la SEMARNAT, la sociedad civil, vienen legisladores, y en la Cancillería, bueno, hemos estado siguiendo estas discusiones desde hace pues 4 años. Creo que es una representación importante. En lo personal también es un tema que he tenido en mi carrera desde hace 30 años, no es nuevo, no somos ningunos improvisados, y me parece que, bueno, representamos al país con el interés y con la jerarquía que este tema tiene para nosotros, y bueno, sabemos de los complejos temas que estamos, son bastante desgastantes. La COP es de 15 días, son 2 semanas, entonces bueno, también eso le requiere al equipo un esfuerzo relevante, y no todo el mundo puede estar aquí tanto tiempo. Bien, con el nuevo marco global de biodiversidad se acumulan los compromisos internacionales de México en materia de medio ambiente. Entonces, ¿por dónde empezar para materializar esto en casa, en primer lugar? ¿Y cómo apoyará la Cancillería en este trabajo interno a nivel nacional? Mira, una vez aprobado el marco global, ya traemos en la Secretaría de Relaciones Exteriores toda una metodología de consulta y de trabajo común para que el país pueda cumplir con nuestras metas, las que habíamos tenido. Por ejemplo, tenemos experiencia con las metas de Aichi, de cómo trabajar y cómo cumplir este marco normativo y este nuevo compromiso internacional, y utilizaremos esa experiencia para poder de nueva cuenta coordinar al gobierno federal para que todas las dependencias que tengan algún involucramiento en la implementación de este nuevo marco post-2020 podamos irlo monitoreando y aterrizando. De igualmente, México, a través de un proyecto del GEF, que es sobre planeación nacional para un enfoque de conservación inclusivo y efectivo para cumplir con la meta 3 de este marco global post-2020, está coordinando, es el punto focal para coordinar las acciones de esta meta. Es una meta pues que ha tenido en esta conferencia de las partes un especial interés. Mucho de las conversaciones y de los trabajos de esta COP se han centrado en esta meta en particular, y México ha sido muy vocal y ha tenido una participación pues bastante, con un liderazgo importante en esta meta, y por lo tanto tendríamos que pues conseguir que las dependencias de la administración pública, y no solo federal, sino a nivel local, a nivel del sector académico, el sector privado, la sociedad civil, podamos ir haciendo pues una hoja de ruta para el cumplimiento de nuestros compromisos asumidos, adquiridos, perseguidos en esta conferencia. Entonces, personalmente, subsecretaria, ¿qué se lleva de haber participado en esta cumbre histórica para la biodiversidad en Montreal y como representante de un equipo más amplio? Bueno, mira, el país ha trabajado mucho para llegar aquí. Tenemos nuestra líder negociadora, tenemos involucrados muchas dependencias de la administración pública que han tenido que pues analizar a qué se puede comprometer México, cuáles son los márgenes de maniobra que tiene el país para tener compromisos internacionales. Por ejemplo, esto del 30x30, estos años que nos quedan de esta década, cómo los podemos invertir para poder tener la conservación del 30% de los territorios. Y es un esfuerzo muy grande, es un esfuerzo técnico. Tenemos de nuestro lado la posibilidad de poder coordinar este esfuerzo de varias dependencias. Está la Secretaría del Medio Ambiente, está la CONAVIO, que ha sido una institución pues fundamental para que México pueda tener un rol de liderazgo y claridad en cuáles son pues nuestras posibilidades y qué podemos aportar. Y finalmente tenemos también un reto político, porque como tú sabes, hemos estado aquí pues de verdad que tratando de que este marco post-2020 se haga realidad.
Una vez que pues, salgamos de aquí y se apruebe, una vez aprobado, creo que tendremos la satisfacción de decir que hemos contribuido. Una vez aprobado, tenemos la facultad y la posibilidad también de pues, decir que sirve el multilateralismo. De repente nos cuesta trabajo entender cómo funcionan estos compromisos, nos cuesta trabajo aceptar que, bueno, en el ámbito internacional México tiene un rol y es positivo. Y al final, bueno, estoy muy agradecida con todas y todos los que están aquí desde hace 2 semanas empujando, no solamente pues que se respeten los intereses de México, en particular nosotros en esta conferencia de las partes estamos interesadas en que los derechos de las comunidades indígenas se vean reflejados en la declaración y en el marco, que se respeten también las tradiciones y el reconocimiento que tienen las comunidades sobre el uso de sus recursos. Y no es muy fácil también negociar con otras culturas, con otros países. Estamos contentos en poder estar aquí empujando esta visión.